Voy a interpretar un estudio del maestro Fernando Sor. Esto sería periodo clásico, compositor español, también virtuoso de la guitarra. Estudio número 12. A continuación, Asturias, del maestro Isaac Albéniz, obra emblemática para... Bueno, realmente fue, esta obra fue compuesta para piano. Albéniz era compositor y dedicaba sus obras al pianoforte. Pero bueno, al final la interpretación con el arreglo, ¿no? Se podría llamar, el maestro Segovia para la guitarra, este trabajo hizo que la obra tuviese mayor auge, ¿no? En el instrumento cordófono. Asturias. Thank you.
Voy a interpretar del maestro Antonio Lauro, emblema de Venezuela, la obra Vals número 3, Natales, dedicado originalmente para, principalmente, ¿no? Para su maestro Raúl Borges, pero luego su hija Natalia
se enamoró del vals cuando lo escuchó y le dijo, bueno, papá, yo quiero que ese vals sea para mí, ¿no? Y el papá no se pudo negar a petición de su hija. Y bueno, Natalia, para finalizar, muchas gracias. Gracias a Humberto por su excelente participación, de verdad que le deseamos mucho éxito. Gracias, qué bella. Está finalizando su carrera y todavía tiene mucho trabajo por delante.